hoy vamos a tener una lectura que debo confesar, cuando estaba preparándome, me conmovió muchísimo leer esta historia en el segundo libro de Samuel, en donde David va a pagar platos rotos, va a tener consecuencias acerca de algo que hizo, y lo vamos a ver en la lectura. Y vamos a ver también cómo el Señor consuela el corazón de su siervo. Así que vamos a leer el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versos 13 al 25. El crecimiento personal inicia con la lectura de la Biblia. Vaya con Dios. Y bueno, qué excelente tener esas tres Biblias, ¿verdad? Si no las va. Si usted ya tiene una, no hay mejor regalo que una Biblia. Y precisamente en 2 Samuel 12, del 13 al 25, comienza la lectura así. David le respondió a Natán: reconozco que he pecado contra el Señor. Y el profeta Natán le dijo: el Señor ha perdonado tu pecado y no vas a morir. Pero como los enemigos del Señor hablan mal de él por causa de este pecado tuyo, tu hijo recién nacido tiene que morir. Después de esto, Natán regresó a su casa. El niño que la mujer de Urías le dio a David se enfermó de gravedad porque el Señor así lo quiso. David le rogó al Señor por la salud de su hijo y ayunaba y se pasaba la noche acostado en el suelo. Los ancianos que vivían en su palacio iban a verlo y trataban de levantarlo del suelo, pero David se negaba a levantarse y tampoco quería comer. 7 días después, el niño murió y sus sirvientes temían decírselo, pues decían: si cuando el niño vivía el rey no quería escucharnos, con más razón se afligirá si le decimos que el niño ya murió. Pero David los vio hablar entre sí y se dio cuenta de que el niño había muerto. Así que les preguntó: ¿ya ha muerto el niño? Aquellos respondieron: sí, señor, ha muerto, ya ha muerto. Entonces David se levantó del suelo, se bañó, se perfumó, se puso ropa limpia, luego fue a la casa del Señor y lo adoró. Después regresó a su casa, pidió de comer, comió. Los sirvientes le preguntaron: ¿qué es lo que haces? Cuando el niño aún vivía, estuviste ayunando y llorando, pero ahora que ha muerto, te levantas y pides de comer. Y David les dijo: cuando el niño aún vivía, yo ayunaba y lloraba y decía, tal vez el Señor se compadezca de mí y deje vivir al niño. Pero ahora que el niño ha muerto, ¿de qué me sirve ayunar? ¿Acaso podría yo devolverle la vida? Yo puedo ir a donde él está, pero él ya no volverá conmigo. Y David fue y consoló a Betsabé, su mujer, y se allegó a ella, y ella le dio un hijo, al que llamó Salomón. El Señor amó a este niño y por eso envió un mensaje al profeta Natán para decirles que lo llamaría Yedidías. Y ese nombre significa amado de Jehová, ¿verdad? Ese nombre con el que el profeta llega y le indica a David el nombre de Salomón. Muchas veces en medio del dolor, ¿verdad? Somos consolados, ¿verdad? En medio de un milagro, digamos. En medio de un milagro somos consolados, porque a través del milagro sentimos consolación. Pero muchas veces no recibimos el milagro y de igual manera recibimos consolación de parte del Señor. Así es, y por eso cuando preguntaba, decía Sanner que uno se pregunta el por qué, ¿verdad? A veces el por qué no tiene ningún sentido, porque esa respuesta la vas a tener hasta que llegues al cielo, ¿verdad? Hasta que le puedas, lo tengas cara a cara al Señor. Pero en vez de preguntar el por qué, sería más bien me vas a acompañar en este proceso, ¿verdad? Que fue lo que yo le dije al Señor. O sea, no te voy a preguntar por qué, sino si tú vas a estar conmigo en este tiempo. Y eso es lo que nosotros queremos, porque creo que la desesperación que nos da a todos es sentir que vamos a pasar un momento muy duro en nuestra vida, ya sea por la pérdida de alguien o por la situación que vamos a vivir, y que nos vamos a encontrar desamparados. O sea, que no vamos a tener esa ayuda del Todopoderoso, ¿verdad? Entonces, cuando sabemos de que vamos a pasar una situación mala, pero que Dios está con nosotros, va a ser tal vez difícil, pero va a ser más corta, ¿verdad? Va a ser más corta y vamos a salir fortalecidos. Fortalecidos, listos para otra nueva pelea que la vida nos va a dar tarde o temprano, ¿verdad? Pero entonces nunca tiene que ser el por qué. Y aquí vemos cómo David, o sea, mientras el niño vivía, pues sí, él hizo todo lo posible. Ayunó, intercedió, ¿verdad?, por la vida de su hijo.
pero cuando ya no se podía hacer nada, entendió que había sido la voluntad de Dios. Y eso cuesta muchísimo. Imagínate. Y ¿sabes una cosa? Estaba viendo unos versos anteriores. Dice, yo te ungí, yo te libré, uh-huh. Saúl, yo te di. Y si eso hubiera sido poco, te hubiera dado aún más. Sin embargo, aquí el contexto es, fuiste malagradecido. Uh-huh. De hecho, en el verso 10 dice, menospreciaste. Sí. Entonces, ¿cómo es eso que se nos cuela en el corazón esa ingratitud, ¿verdad? De no decir gracias, Señor, de no ver las cosas buenas. Y tendemos, puede ser, a menospreciar o a dar por hecho muchas cosas de las que recibimos como buenas. Y es ahí donde viene también ese trato, ¿verdad? Trato de Dios. Y tengamos cuidado de dejar colar en nuestro corazón esa ingratitud, Ricky. Sí, y es impresionante porque precisamente con eso que platicaban ustedes ahorita, el cambio vino cuando David reconoció, porque es bien interesante y hay que ponerle atención a esa palabrita, ¿verdad? Reconoció. Y eso es lo que muchas veces a nosotros nos cuesta. Y entonces, como decíamos hace un momento, no podemos recibir consuelo de parte de Dios hasta que nosotros no reconocemos. No podemos alcanzar misericordia, no podemos alcanzar perdón si nosotros no reconocemos que hemos cometido un pecado, ¿verdad? Entonces, es interesante porque al final no depende tanto del resultado. O sea, el consuelo no depende del resultado, sino que lo que depende es el poder tener una cercanía con Dios de una manera distinta, el poder conocerlo a Él de una manera diferente. Eso es lo que hace la diferencia. Y cuando nosotros sentimos el consuelo de parte de Dios, es increíble, pero ya ni siquiera nos preocupa tanto, y lo digo con cuidado, ¿verdad? No nos preocupa tanto al final el resultado, sino el haberse encontrado uno con el Señor y saber que el Señor nos tiene, ¿verdad? Nos tiene resguardados en el hueco de su mano, porque eso entonces nos da a nosotros esperanza. Y entonces es, bueno, pase lo que pase, no importa, porque yo sé que estoy con el Señor y que el Señor me cuida. Entonces, la idea aquí es poner la atención al tema del consuelo y no tanto al tema del resultado. Porque si no, podemos comenzar y hacer nuestras propias conjeturas, ¿verdad? Y es como, ay, pero entonces es que eso es la consecuencia y entonces va a pagarlo aquel. Sino que la idea es que nosotros podamos entender que esto es algo personal. Cuando nosotros hemos pecado, cuando nosotros hemos cometido un error, llegar delante del Señor, reconocerlo, pasar por ese duelo, ¿verdad? Porque sí. Yo les digo que un verdadero arrepentimiento tiene que ver como un duelo. O sea, es morir a uno mismo y decir, Señor, perdóname, y llegar. Y entonces el Señor nos abraza y las cosas cambian, ¿verdad? La situación cambia, como decía, no necesariamente el resultado, pero cambia. Por eso es que es increíble, que suena un poco extraño, ¿verdad? David estuvo ayunando, dicen que sí. O sea, no comía, no bebía, no, tirado en el piso, orando para que el Señor sanara a su hijo, y una vez murió, se levanta, se baña, come, va y dice, a adorar al Señor. Sí, a adorar al Señor. Y eso es lo interesante. Entonces es como, ok, ya pasó. No voy a seguir en esta, ¿verdad? Sí. Sino que ya sucedió, ok, e ir a adorar al Señor. Y adorar creo que tiene un significado muy profundo, ¿verdad? No solo es ir a cantar, sino que adorar creo que aquí. Seguir pensando que Dios es bueno, ¿verdad? A pesar de que tal vez no concedió lo que estábamos pidiendo en oración, ¿verdad? El reconocer de que Dios es bueno a pesar del resultado de la oración que yo estaba haciendo. O sea, tal vez estábamos orando para que no nos despidieran, ¿verdad? Que para no perder una casa o para que no se muriera. Yo me recuerdo cuando mi papá estaba grave y ya muy mal de cáncer, yo le pedí al Señor que hiciera un milagro, que lo sanara, ¿verdad? Pero cuando eso no pasó, yo me tuve que replantear si seguía amando al Señor de la misma forma como cuando se lo pedía, ¿verdad? Y la respuesta siempre fue sí. Entonces, creo que eso es importante, que nosotros entendamos, dentro del dolor mismo de la situación, podamos preguntarnos, ¿sigo sintiendo que Dios es bueno a pesar de? Y es algo difícil de contestar, pero que nos va a servir a lo que decíamos anteriormente, a ser humildes, ¿verdad? A reconocer que nosotros no tenemos el control sobre las cosas y que Dios es soberano, uh-huh. Y confiar que Él tiene planes de bien y no de mal para nuestra vida. Eso es sumamente importante, confiar en que el futuro va a traer tiempos mejores.
Ahora, con esta lectura creo que vale la pena que nosotros replanteemos, porque podríamos decir, entonces, lo que estoy viviendo ahora es causa de mi pecado, y no necesariamente, no. ¿Verdad? Porque hay consecuencias de pecado y hay circunstancias que se salen de nuestro control humano, ¿verdad? Y entonces tenemos esas dos caras, de tener sufrimiento, dolor por pecado. Puede ser por mi pecado, o por el pecado de otros, o por una circunstancia sobrenatural, ¿verdad? Y sabes una cosa, estaba viendo... Bueno, Saúl, ¿verdad? También se arrepintió a medias, ¿verdad? Cuando fue confrontado con el profeta Samuel. Y aquí Natán confronta a David de una manera. Pero el Salmo 51, estaba leyendo ahorita el Salmo 51, que dice, escuchen esto, dice al músico, dice Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta, pero dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí, contra ti. Solo contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en la palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado. Y él reconoce su pecado sin echarle la culpa a nadie, ¿verdad? Solo contra ti he pecado, Señor. Y aquí estoy, me humillo y pido tú que me limpies. Límpiame con un hisopo, dice más adelante, ¿verdad? Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Pero se volca... de manera genuina delante de Dios. Y yo creo que esta es la lección de esta mañana, creo yo, ¿verdad? El reconocer si hay algo que nos está alejando de Dios y que probablemente estemos culpando a Dios. Yo he visto muchas personas, amigos, que se pelean con Dios y se alejan de Dios por esta situación difícil que están viviendo, culpándolo de por qué permitiste semejante situación. Y eso... como bien decías, ¿verdad? Muchas veces es consecuencia tal vez de algo que yo hice y si fue algo que salió de control, quiero encontrarle una explicación, pero no, yo, a mí me gusta esa palabra de abandonarnos, de dejarnos caer en los brazos del Señor. Señor, no sé, pero tú sí sabes, me abandono en tus brazos y por favor lléname de esa convicción de que saldré de esta situación difícil si voy tomado de tu mano. Antes de empezar el programa, platicábamos con Ricky precisamente de esa parte. Y Ricky me decía cómo saber si es una consecuencia de algo que yo hice o si es una circunstancia que simple y sencillamente se sale de mi control. Y él decía, yo regularmente me hago unas preguntas. Sí, hace muchos años, me acuerdo que yo estaba platicando con el Señor y comencé con este dilema, porque la verdad es que es eso. A veces cuesta entender y creo que nunca vamos a entender al 100%, pero entonces... Platicando con el Señor, llegué yo a una conclusión, ¿verdad? Que me ha ayudado mucho ya durante muchos años. Y cada vez que sucede algo, me hago tres preguntas. Una es, ¿será la consecuencia de algo que yo hice? Y comienzo a pedirle al Señor que me muestre. Porque si es un pecado, me arrepiento para que el Señor me perdone y entonces puedo lidiar con las consecuencias. Otra es que puede ser una prueba. O sea, puede ser que el Señor permita una prueba en nuestra vida. Y como decía Maki hace un momento, recordando que Él todo lo que permite para nosotros es bueno. Entonces, solo entender, Señor, ¿es una prueba? Ok, quiero pasar esto lo más rápido y quiero haber aprendido. Y la otra es que, ¿será que es algo natural y que sencillamente pasa porque nos pasa a todos? Platicábamos con Julio, ¿verdad? La Biblia dice que el sol sale sobre buenos y malos, que llueve sobre buenos y malos. Exacto. Hay ciertas cosas que uno no tiene que buscarle la explicación, así como que, ay, ¿será algo que yo hice? Sino que sencillamente, yo siempre digo, a todos nos da gripe. ¿Verdad? O sea, a veces podrá ser la consecuencia de algo, pero a veces es sencillamente así es. O sea, así funciona, así es la vida. Entonces, cuando es así, aceptarlo, hacer lo que sea necesario para salir adelante. Pero para mí es muy importante que nos hagamos siempre esas tres preguntas, porque en lo personal me ha ayudado muchísimo para poder salir bien de lo que estoy viviendo y no solo sufrir por gusto. Era porque si no, uno podría pasar mucho tiempo sufriendo. Y yo creo que eso es lo que hace la diferencia en la vida de David. Miren, David es presentado en la Biblia como una persona muy importante y hay muchas personas que he oído así, y pecó, ¿verdad? Y todo, como que uno nunca ha pecado. La gran diferencia entre David y nosotros probablemente sea, todos hemos pecado, todos pecamos, pero David tenía una capacidad de arrepentirse y de buscar al Señor en medio de su pecado. Y cuando uno lo lee en los Salmos y todo el tiempo está, David es aquello que peca, se arrepiente, llega con el Señor. Y creo que esa es la actitud que debemos tener nosotros.
llegar con el Señor, Él de todos modos ya lo sabe, pero sí necesita que nosotros lo confesemos y que busquemos en Él, ¿verdad? Ese perdón, ese consuelo que necesitamos. Así que, tres preguntas. De lo que mencionas de los salmos, a través de David, de los salmos de David podemos ver un corazón desnudo, ¿verdad? Exacto, como él desnuda su corazón, ¿verdad? Y se muestra el salmo que leías, ¿verdad? De decirle, sí. Señor, límpiame profundo, ¿verdad? Y él desnuda su corazón y pues nos muestra qué es lo que hay ahí, la necesidad que hay. ¿Qué tal, Maki? Si oramos y le pedimos al Señor que todos los que hoy nos están viendo o escuchando y están pasando una crisis de dolor, de duelo, de luto y necesitan ese consuelo esta mañana. ¿Qué tal? Entonces oremos y, Señor, si usted ha tenido en este tiempo, ha tenido esa pregunta insistente en su interior que dice, ¿por qué? ¿Por qué no le hablamos hoy al Señor y le decimos, Señor, hoy abandono este por qué? Y entiendo de que tú siempre eres bueno. Fuiste bueno ayer, eres bueno hoy y serás bueno mañana. Y que este proceso no lo quiero vivir solo, lo quiero vivir de tu mano. Háblame, Padre, y ayúdame a entender que tú estás conmigo en esta situación, de que me vas a ayudar y me vas a sacar adelante. Y si has pecado, dile, Padre, te pido perdón por lo que hice. No tomé en cuenta lo bueno y lo sobrenatural que has sido con mi vida y lo generoso que has sido. Y te pido perdón por este error que cometí que te ha ofendido profundamente. Si es por otra persona, dígale, Señor, yo perdono a estas personas. Ayúdame a perdonarlas. Ayúdame a no tener, guardar rencor en mi corazón y ayúdame a sufrir este proceso. Y si es por algo que excede nuestro control, dígale, Señor, tú eres sobrenatural y soberano en mi vida. Acepto lo que está pasando y te pido, sé que tú me vas a volver a levantar, levantarás mi cabeza y vas a restituir todo lo que el enemigo me ha quitado a través de esta catástrofe. Así que te doy gracias, Padre, porque sigo pensando que tú eres bueno. Ayúdame, Espíritu Santo, a seguir adelante en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vaya con Dios. Hablando acerca de esperanza en el duelo y el dolor, y platicábamos fuera del aire acerca de cómo muchas veces llorar no es muy normal, ¿verdad? Muchas veces nos hacemos los duros y todos hemos pasado por alguna circunstancia en donde decimos, no, es que yo tengo que ser el fuerte, en donde yo tengo que demostrar. Yo, por ejemplo, he tenido la oportunidad de platicar recientemente, desde mi experiencia, platicar con algunas personas que han perdido seres queridos. Sí. Y cuando yo les digo, llora lo que tengas que llorar, y ajá, me dicen, no, es que mi familia me necesita, tengo que ser fuerte, les digo, ¿quién te dijo que tenés que ser el fuerte? ¿Verdad? Desahógate, lloralo. Yo les contaba por ahí mi experiencia. Mi papá falleció ya hace una buena cantidad de años, pero durante el luto que yo viví, ¿verdad?, la frustración que yo tuve, yo pasé 3 meses guardándome el llanto y era para mí, solito, yo lloraba solo y me amargué de tal manera que yo andaba furioso con todo mundo y andaba herido, ¿verdad? Hasta que en un momento, a solas con Dios, él me habló de su paternidad y me dice, Julio, nunca has estado solo, yo soy tu papá, y esa parte, y eso me desahogué y lloré lo que tenía que llorar, pero me lo guardé durante 3 meses, Maki, y muchas veces nos hacemos los fuertes. Es que esa parte, ¿verdad? Cuando nos hacemos los fuertes es porque tenemos miedo también al dolor, ¿verdad? Y entonces cerramos nuestro corazón, ponemos muchos candados. Y el problema con eso es que el corazón se puede endurecer y ya llega un momento en que nos volvemos insensibles hacia el dolor de los demás, pero no solo eso, sino que ya hablábamos que uno pierde la capacidad, ¿verdad?, de llorar y de expresar sensibilidad y sentimientos. Sí, podemos volvernos insensibles. Yo creo que es parte de nuestra naturaleza. Es difícil reconocer que estamos sufriendo, ¿verdad? Porque muchas veces uno mira a personas que lloran muy fácil. Maki decía, las mujeres lloran más fácil, ¿verdad? Pero no necesariamente sea una expresión correcta, ¿verdad? De lo que hay adentro. Y me recuerdo desde pequeñito, yo me golpeaba por el ambiente en el que yo crecí, ¿verdad? Yo era aquello que no me dolió. No me dolió, ¿verdad? No me dolió. Y uno crece con eso de que cuesta reconocerlo. Y me recordaba de una persona que en vulnerabilidad me contaba un día y me decía, yo perdí la capacidad de llorar. Le digo, ¿pero cómo así? O sea, llegó un momento en el que perdió la sensibilidad
Y entonces literalmente no podía llorar. Y pasó por un proceso de sanidad hasta que pudo recuperar esa sensibilidad y poder comenzar a expresar sus emociones y sus sentimientos. Y solo tal vez haciendo aquí una aclaración, y es que somos seres emocionales. Ajá. Y por lo tanto nosotros entonces llorar es algo natural. Dios nos dejó eso, es un desahogo, ¿verdad? Literalmente uno siente ese desahogo. Lo que hay que tener cuidado es no permitir que las emociones tomen control de nosotros. Uh-huh. En ese momento, y es una línea bien fina, sí. En ese momento entonces podemos desbordarnos de nuestras emociones y eso ya se convierte en un problema, pero aprovechemos que Dios nos dio esa sensibilidad. Creo que por algo Él nos deja, incluso en su palabra, que Jesús lloró, ¿verdad? Y uno dice, ala, pero es que Jesús, incluso hasta uno dice, pues ya sabía que lo iba a resucitar, ¿verdad? Y, claro. Pero dejó plasmado, lloró porque somos seres emocionales y es sano y saludable. Así. Exacto. Que no nos hagamos los fuertes. Sano y saludable, yo creo que... Sano cabal, y saludable. Sí, cabalmente lo que mencionaba, sí. Llore, amigo, si usted está en esa situación y en este momentito siente ese deseo de parte de Dios, llore. La promesa de Dios de hoy es porque será consolado en el Señor, usted va a ser consolado. Y para las personas que estamos alrededor de aquella persona que está sufriendo, muchas veces queremos predicarle y muchas veces queremos animarle, pero lo que nos conviene muchas veces es abrazarle, uh-huh, orar por él o por ella y decirle, no estás solo, te bendigo en el nombre de Jesús. Y a veces simplemente quedarnos callados, simplemente poner la mano en su hombro o abrazar o un toque físico, de verdad es algo que va a levantar. Y por otro lado, como bien decía Ricky, yo quisiera insistir en eso, en que puede ser si ya estamos presos de las emociones de algún tiempo, esto pasó hace algún tiempo y yo ya lloré lo suficiente, puede ser que nos seamos también confrontados por lo que vivió David, decir, ok, Señor, ya te lo entregué, yo me levanto, me baño, uh-huh, me cambio, voy a tu casa a adorar, Señor, me gozo en tu presencia, como Y me levanto y le digo a mi alma, ¿verdad? Sí. Levántate, diga el triste. Feliz soy, ¿verdad? Digo el pobre rico soy. Porque por lo que el Señor está haciendo en mí. Entonces, levántese si usted está pasando ya después de una temporada. En la Biblia lo dice bien claro. Hay un tiempo para llorar y hay un tiempo para estar alegre, ¿verdad? La cosa es que a veces cambiamos las cosas. El tiempo de llorar no lo utilizamos porque nos queremos hacerlo fuertes, ¿verdad? Y queremos estar como de pie, firmes y para que los demás se recuesten sobre nosotros. Y cuando ya pasó el tiempo, ahí es donde nos agarra por llorar, ¿verdad? Entonces hay que respetar esos tiempos. Son tiempos normales y cuidado con esa autoexigencia de querer. Y volvamos al primer capítulo, ¿verdad? Los programas que tuvimos la semana pasada. O sea, hay que ser humilde y hay que reconocer que nosotros no tenemos el control de todo. No somos Dios, ¿verdad? Y eso cuesta y hay que aprender a entender que si nos equivocamos, por más que tratemos de tener toda la situación en control y todo, pues no va a ser posible. Y llorar es parte de ese proceso también de reconocer que no tenemos el control. Ricky. Quisiera leer un mensaje porque en uh-huh, vulnerabilidad Arturo Bejarano nos escribe y dice, buenos días, hoy en la madrugada murió mi mamá y desde ya estoy viviendo el consuelo de Dios. Gracias. Wow. Miren, es impresionante. Ay, Dios. Porque es una cosa hablarlo y otra cosa es vivirlo. Y así que Arturo, verdaderamente bendecimos su vida y oramos al Señor para que Él esté con usted y que el Espíritu Santo sea ese consolador que necesita usted y toda su familia. Y qué lindo que desde ya usted esté reconociendo que el consuelo de Dios está con ustedes. Eso hace toda la diferencia, ¿verdad? Así que lo bendecimos en el nombre de Jesús. Un fuerte abrazo para Arturo, que además es fiel oyente de Ilumina FM. Así que todo nuestro cariño hasta ahí donde se encuentra. Y hoy la Bienaventuranza nos dice, dichosos los que lloran porque serán consolados. Y yo quiero invitarlo para que vayamos a esas 8 decisiones sanadoras que nos presenta John Baker y pues sigamos aprendiendo. Hoy iniciamos la semana. Ayuda, hoy renuncio al control. Las heridas, complejos y malos hábitos estancan nuestro verdadero destino. Rompe con el pasado. Next. Decide y avanza. Y vamos a ir con este pedacito de la porción de la lectura que dice, hay esperanza en el duelo y en el dolor.
En el sur de California no llueve mucho, casi nunca llueve lo suficiente para causar inundaciones. Pero hace varios años llovió tanto que una porción del lago Forest se inundó. Un hombre llamado Glenn vive en el área baja que se inundó a tal punto que el diario Orange County Register tuvo que enviar a un reportero en un bote al vecindario de Glenn. El reportero encontró a la esposa de Glenn, Joanne, sentada en el techo de su casa, observando los objetos que pasaban flotando. Así que también se subió al techo para entrevistarla. Mientras el reportero le hacía preguntas a la esposa Joanne, vio un asador de carnes que pasó flotando, luego un perro trepado sobre una casita y por último una furgoneta. Y ponga atención a esto, dice el doctor. Unos minutos después vio pasar un sombrero, pero después de flotar unos 10 metros de la casa, empezó a flotar de regreso. Y cuando llegó a unos 10 metros del otro extremo de la casa, empezó a flotar otra vez en la otra dirección. El reportero vio pasar el sombrero 8 o 9 veces hasta que le preguntó a Joan, ¿usted tiene idea de cómo puede flotar ese sombrero de un lado a otro? Y ella respondió, oh, ese es mi esposo, Glenn. Dijo que hoy iba a cortar el césped, aunque fuera contra viento y marea. Parece insólita la historia, ¿verdad? El problema que tenemos muchos de nosotros es que seguimos enfocados en el césped mientras nuestra casa está inundada y se aleja flotando. Tenemos la noción chiflada de que estamos en control de la situación. En la semana anterior, la semana pasada, aprendimos que no importa cuánto tratemos de mantenerlo todo bajo control, somos incapaces de controlar nuestra tendencia de hacer lo malo y nuestras vidas son ingobernables. La meta de esta semana es que, habiendo dejado de actuar como si fuésemos Dios, ahora pasemos a recibir el poder de Dios. También adquiriremos una visión clara de la esperanza y la ayuda que Dios nos ofrece. Pero antes de meternos de lleno en ese tema, veamos dos bendiciones enmascaradas de Dios, el duelo y el dolor. Es a través de ellas que aprenderemos a cómo acceder al poder de Dios. Dos bendiciones enmascaradas, dice el autor. Así que vamos con el duelo, el sendero de Dios al consuelo. Todos tenemos áreas problemáticas en nuestra vida. Todo aquello que nos produce tristeza y dolores profundos, cargas que arrastramos por todas partes que son devastadoras. Cuando sentimos un dolor por mucho tiempo, llegamos al punto de identificarnos con el mismo y convertirnos en víctimas. Quizás tratemos de evadir nuestro dolor usando drogas o alcohol o tratando de controlar a quienes nos rodean por medio del enojo. Son muchas de las opciones que podemos utilizar. Sin embargo, al progresar con estas decisiones sanadoras, nos enfrentaremos cara a cara con verdades sobre nosotros mismos que hemos tratado de esconder y rehuir. Así es como empezamos a experimentar malestar y un sentido de pérdida. Es la parte del proceso en que hacemos duelo y este nos produce un nuevo tipo de dolor. Sentimos dolor por nuestros errores pasados y hasta por nuestra pérdida del control. Al final del proceso, Dios nos trae su consuelo si decidimos confiar en Él. Como lo expresa la bienaventuranza de esta decisión, dichosos los que lloran porque serán consolados. Y el dolor en las siguientes tres áreas nos puede ayudar en el proceso de la recuperación. 1. Sentimos dolor por nuestros errores del pasado. 2. Sentimos dolor por nuestra pérdida del control. Y la número 3. Descubrimos el sendero de Dios al consuelo. Vamos con el área número 1. Sentimos dolor por nuestros errores del pasado. A medida que realizamos el trabajo correspondiente a las decisiones de este libro, tal vez empiece a lamentar su pasado y llenarse de remordimiento. ¡Cuánto quisiera no haber tomado esas decisiones necias! ¡Desearía no haber reaccionado de esa manera! ¡Ojalá no hubiera hecho esto! ¡Si pudiera! Y entonces empezamos a caer en la cuenta del daño que hemos causado y que otros nos han causado. ¿A cuántos les ha tocado alguna vez decir, si tan solo hubiera? Ay, a todos. O sea, si sos humano. Querer proceder el tiempo a tus, sí. Pero no se puede. No se puede, ¿verdad? Y no sirve mucho. Parece que somos como una película, ¿verdad? Que retrocedemos y ponemos en cámara lenta para tratar de analizar esa porción de nuestra vida, para entender qué estábamos pensando o por qué... Y el problema de eso es que eso es lo que quiere el enemigo, ¿no? Mantenernos
en esa porción de nuestra vida analizando y analizando y analizando. Y la verdad que no sirve mucho porque lo que tenemos ahora es el hoy, ¿verdad? Y a veces hay que reconocer que sí, verdaderamente no somos tan astutos. Y sí nos equivocamos, y sí nos engañan, y sí nos traicionan, y sí somos malos a veces. Y a veces somos, nos victimizamos, ¿no? Exacto. Es culpa de los otros, es culpa de la situación, es culpa del gobierno. Y podemos pensar sí. muchas cosas externas y no tomamos también nuestra responsabilidad. Exacto, y eso es entender que hay que asumir la parte que te corresponde. Sí. Y también entender que no tenías el control por las acciones de las otras personas tampoco. Ajá. Ni por los sucesos. ¿Cuánta gente pues se quedó muy varada en el tiempo de la pandemia? Es que por la pandemia perdí mi negocio, por la pandemia íbamos muy bien, pero en la pandemia... Y la pandemia ya pasó hace 2 años, ¿verdad? Y seguimos. Y si bien las consecuencias económicas de la pandemia sí. todavía las estamos todas las empresas pagando, ¿verdad? Pero en Argentina dicen el tiempo no vuelve atrás. O sea, me refiero que no lo vas a poder cambiar. O sea, eso ya está. Lo que hay que hacer es sufrir este duelo y dejar de seguir retrocediendo y quedarse varado en esa porción de tu vida y empezar a avanzar. Terminar de cerrar ese círculo, ¿verdad? Y comenzar a empezar a seguir adelante con la fe de que pues, el Señor va a restaurar en su debido tiempo lo que tenga que restaurar. Y creo que en algún momento también aprender las lecciones, ¿verdad? Sobre todo en los errores tomados. Ahora es momento de que vayamos al área número 2. Bueno, dice, sentimos dolor por nuestra pérdida de control. Ahí lo que estábamos hablando. Aunque nunca tuvimos realmente el control. Así lo pensábamos. Enfrentar ese hecho produce una sensación real de pérdida. El duelo aparece cuando por fin encaramos la verdad de la primera decisión y admitimos que somos incapaces de controlar nuestra tendencia de hacer todo lo malo y nuestras vidas son ingobernables. Un autor que leí hace algún tiempo, él cuestionaba el tema del libre albedrío y él decía que realmente no tenemos un libre albedrío porque nuestra tendencia es hacer lo malo. Entonces, cuando estamos inclinados hacia la maldad, no es un libre albedrío porque siempre vamos a ir encaminados hacia la maldad y que el libre albedrío viene cuando Cristo viene a nuestra vida porque entonces tenemos el poder de decidir entre el bien y el mal. Ahí sí ya lo conocemos, ¿verdad? Pero creo que tenemos esa tendencia a creer que gobernamos. Es interesante porque es eso. La verdad es que es una falsa sensación de control, ¿verdad? Sí. Creemos que estamos en control, pero realmente no estamos en control. Y es interesante porque entonces necesitamos, como dice él aquí, o sea, pasar por ese dolor y reconocer que no estamos en control. Y es un poco extraño porque sí es una sensación de dolor porque es reconocer algo que no es fácil y decir, ok, no estoy en control. Y eso no significa también porque si, a veces nos vamos del otro lado y entonces es como, ay, si Dios quiere, ¿verdad? Eso es verdad. No hay mal que por bien no venga. Y usamos tal vez algunas frases a la ligera y no significa eso. No es como, ay, yo no hago nada porque Dios de todos modos está en control. El Señor nos manda a nosotros a hacer ciertas cosas, pero reconociendo siempre que no depende de nosotros. Creo que por ahí va la cosa, ¿verdad? Así es, totalmente. Y vamos al número 3, al concepto número 3. Aquí descubrimos el sendero de Dios al consuelo. Con tal que no quedemos atascados en el proceso de duelo, lamentarnos puede servir como el sendero que conduce al consuelo, la ayuda y la esperanza que Dios nos ha preparado. La misma promesa que Dios hizo a su pueblo en la antigüedad, Él no la hace el día de hoy. Que los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Amigo oyente, amigo televidente, si usted está viendo esa situación, en el nombre de Jesús, esta situación no lo va a vencer, esa deuda grandísima no lo va a vencer, esa quiebra económica no lo va a vencer, esa situación relacional no lo va a vencer, esa no lo va a vencer porque su Dios es más fuerte que esa situación. Usted no, yo no, nadie lo puede soportar, pero su Dios es más fuerte que esta situación. Así es que en el nombre de Jesús queremos nosotros bendecirlo y declarar que usted es fuerte, que usted es valiente, que usted pelea con armas espirituales de un poderoso gigante que le da la victoria. Va a venir gozo, va a venir ese aceite de óleo
en lugar de esa ceniza que está viviendo, en el nombre de Jesús, ánimo, va a salir adelante. Y en esta porción del libro estamos viendo tres áreas que están allí para ayudarnos a superar esta crisis de dolor y de duelo. Y la número uno es: sentimos dolor por nuestros errores del pasado. La número dos: sentimos dolor por nuestra pérdida de control. Y número tres: descubrimos el sendero de Dios al consuelo. Y muchas veces nos encerramos, y lo platicábamos, en ese círculo vicioso del dolor, sí, de estoy herido, y no salimos nunca de esa circunstancia, Ricky. Creo que lo que pasa es que tiene que ver con la diferencia entre sentir remordimiento o un verdadero arrepentimiento. Ajá, cabal. El remordimiento solo nos hace mantenernos ahí en ese círculo vicioso que decías, ¿verdad, Julio? De sentirse uno mal, pero al final no pasa nada. Entonces, uh-huh, volvemos a caer en lo mismo. Yo por lo menos, no sé si ustedes, yo siempre digo, ustedes, la verdad es que yo cuando los miro tienen una cara de ángeles aquí, pero fíjense que a mí, ¿cuántas veces no me ha pasado que yo digo, esto ya no lo vuelvo a hacer? Ay, y comienzo porque me siento mal, pero al poco tiempo estoy haciendo exactamente, sí, lo mismo. Entonces, si nosotros entendemos eso, es un remordimiento, y el remordimiento no nos lleva a ningún cambio. En cambio, el verdadero arrepentimiento es cuando sentimos esa tristeza que nos motiva a desear cambiar, a poder llegar con el Señor y decirle: Señor, me arrepiento de lo que hice, necesito tu ayuda. Y ahí es donde puede comenzar un proceso de transformación, ¿verdad? Exacto. Si no, nos quedamos solo patinando en el lodo, ¿verdad? Nos ese círculo ahí vicioso del remordimiento, ¿verdad, Ricky? En cambio, el otro es la motivación para un cambio, ¿verdad? El verdadero arrepentimiento produce en sí esas ganas de resarcir, ¿verdad? De cambiar, de tomar una dirección literalmente opuesta a la que habíamos tomado anteriormente. Y esa es la motivación para mejorar y encima crecemos, ¿verdad? Nos volvemos más fuertes. Por favor, Ricky, ¿nos ayudas? Quizás hoy alguien está patinando precisamente en ese fango, sí, que estamos hablando, y necesita recibir hoy del Señor y decir: Señor, ya no quiero estar más patinando acá, quiero encaminarme en la ruta que tú tienes para mí. Oramos. Señor, te damos gracias porque tenemos a quien acudir. Padre, te damos gracias porque tú no nos dejaste huérfanos, sino que tenemos un Padre a quien recurrir. Y hoy, Señor, venimos delante de ti a reconocer que necesitamos tu ayuda. Padre, hoy te pedimos en el nombre de Jesús que tú puedas consolar nuestros corazones. Señor, tal vez nos hemos hecho los fuertes, o tal vez hemos estado en negación, tal vez no hemos querido reconocer que te necesitamos, pero hoy abrimos nuestro corazón, Señor, y te pedimos y te decimos: Señor, te necesito. Estoy triste, estoy frustrado, me siento solo, me siento sin esperanza, pero hoy traigo eso a ti, Señor, y te pido por favor que seas tú quien nos consuele. Así que, Señor, gracias porque confiamos en que cuando te lo pedimos, tú obras, porque eres amoroso, misericordioso y fiel con nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vaya con Dios. Y recuerden ustedes que el autor nos presenta dos bendiciones enmascaradas de Dios. Ya hablamos del duelo y ahora nos toca hablar del dolor. Así que, Maki, continuamos con la lectura. Muy bien, el dolor. El antídoto para Dios es el antídoto de Dios para el autoengaño. Así como el duelo es el sendero de Dios al consuelo, el dolor es el antídoto de Dios para el autoengaño. Negar la realidad de los hechos es una especie de enfermedad que requiere un potente antídoto. Por raro que suene, el dolor, él es el antídoto de Dios para el engaño, y eso lo dice C.S. Lewis, nos ayuda a entenderlo. Y esto es lo que dice C.S. Lewis, dice: Dios nos susurra en nuestros deleites, nos habla en nuestra conciencia, pero nos grita en nuestro dolor. El dolor es el megáfono de Dios para despertar a un mundo sordo. Mm. El dolor es el método de Dios para informarnos que algo anda muy mal y requiere nuestra atención inmediata. El dolor también es la alarma de incendios de Dios. Si una alarma de incendios se dispara en su casa, usted le haría caso y llamaría a los bomberos para recibir ayuda. El problema es que cuando nuestra alarma del dolor se dispara, en lugar de prestarle atención, tratamos de apagarla. Como que fuera la alarma del despertador, ¿no? Sí, sí. Tratamos de tapar el ruido que hace con gente, trabajo, alcohol, sexo y muchas otras cosas. Si usted ignora la alarma, su casa podría incendiarse por completo. Aquí es necesario establecer un punto importante. El hecho de que Dios permita que el dolor entre a nuestra vida no significa que Él
sea el causante y mucho menos que él disfrute de vernos sufrir. El dolor se debe con frecuencia a nuestras malas decisiones o a las malas acciones de otros. Dios permite el desenlace de sus consecuencias naturales, pero eso no significa que Él sea la causa de nuestro dolor. Dios nos ama y quiere llevarnos a nuestro dolor, de nuestro dolor hacia nuestra sanación. El milagro es que Él haga que nuestro dolor ayude para bien, acercándonos a su consuelo y apartándonos de nuestro engaño. Dicho esto, examínese un momento. ¿En qué nivel está su dolor? ¿Está Dios usando su dolor para captar su atención? ¿Cuán insoportable tiene que volverse el dolor de la relación, la herida o el recuerdo para que usted se disponga a reconocer que no puede superarlo sin ayuda? Recuerde, dice el autor, si pudiéramos haber manejado ese problema por nuestra cuenta, no seguiría siendo un problema. Si pudiéramos manejarlo, ya lo habríamos hecho. En lugar de negar nuestro dolor, permitámosle que nos motive a buscar ayuda, a tomar las decisiones sanadoras, a enfrentar ese asunto que hemos ignorado por 10, 20 o quizás 30 años. No rechacemos más el poder de Dios, que es nuestra única esperanza real de recuperación. Debemos recordar también que rara vez cambiamos cuando la vida es tranquila y suave. Cambiamos al calor de la prueba. Muchas veces, después que el matrimonio fracasa o que los hijos van por mal camino, el hombre dijo, el ácido de mi dolor finalmente carcomió la pared del engaño. Lo triste, que por lo general no cambiamos hasta que nuestro temor al cambio es superado por nuestro dolor. Para evitar este escenario, Dios utiliza en ocasiones tres estorbos para nuestro engaño y captar nuestra atención, para forzarnos a iniciar la recuperación y alejarnos de las decisiones y circunstancias que nos han dañado la vida. Estos estorbos son los siguientes. Número 1, crisis. Dios usa el dolor de una crisis inesperada para desmantelar nuestro engaño. Alguna enfermedad ocasionada por años de abuso de sustancias, estrés producido por adicción al trabajo, pérdida del empleo por acciones indebidas o un divorcio como resultado de la infidelidad, etc. Vamos con este estorbo número 2, confrontación. Dios también puede usar personas en nuestra vida que nos aman lo suficiente como para confrontarnos con la verdad diciéndonos cosas como si no te cuidas, vas a perder tu salud, estás a punto de perder a tu familia. Hay un viejo refrán en Texas que dice de la siguiente manera, si alguien te dice caballo, ignóralo. Si dos personas te dicen caballo, mírate en el espejo. Y si tres personas te llaman caballo, cómprate una silla de montar. Si tres personas le dicen que necesita ayuda para superar alguna herida, algún complejo o hábito, busque ayuda. Y vamos a leer el tercer estorbo, podríamos decir que es catástrofe. Cuando tocamos fondo, bien sea en el sentido físico, emocional, espiritual, económico o familiar, Dios a veces retrocede y nos deja sentir todo el impacto de nuestras malas decisiones. No ignore su dolor. Reconózcalo como el exterminador de los engaños de Dios y dispóngase a recibir la esperanza y el poder que Él ofrece. Llegando al final de este programa, recordamos que la decisión dice, existe un poder más grande que yo y tengo esperanza. Existe un poder al que puedo acceder que me ayudará a superar lo que no puedo manejar por mi cuenta. Esa es la buena noticia. Hay un poder superior, mucho más grande que nosotros mismos. Hace algún tiempo estaba pasando una crisis. Digamos que yo estaba haciendo un esfuerzo grande porque todo saliera muy bien en una circunstancia y las cosas no estaban saliendo tan bien. Y entonces me reúno con un amigo y le digo, mira, estoy dando mi mejor esfuerzo, estoy dedicándole más tiempo y no está funcionando como yo quiero. Y él me dijo, ¿qué papel está jugando Dios en medio de todo esto? Y entonces... secundario totalmente. Sí, según... Y él me dijo, entonces me dice, ¿sabes qué es lo que pasa? Muchas veces estas circunstancias vienen porque Dios te quiere recordar que dependes de Él, ¿verdad? Que no tienes el control, ¿verdad? Y va muy en la línea de lo que estamos platicando hoy, ¿verdad? ¿Sí? No tienes el control, necesitas a Dios. Va, y te voy a poner otra analogía, ¿verdad? A veces nosotros le pedimos a Dios que se suba a nuestro carro,
Pero queremos seguir conduciendo nosotros. O sea, queremos que Jesús se siente de copiloto, ¿verdad? Y en realidad lo que quiere Jesús es tomar el control de ese volante que de nuestra vida y ser el conductor y llevarnos a otro buen fin, ¿verdad? Entonces, el problema es que nosotros queremos eso, queremos seguir teniendo el control de ese volante de nuestra vida y que sí, que Jesús nos acompañe, ¿verdad? Que esté con nosotros, pero que vaya en el asiento de copiloto. Y realmente así no funciona, ¿verdad? Y con respecto al dolor, el dolor pues es algo que nosotros debemos de sentir y lo debemos de pasar. Yo creo que a veces nos cuesta mucho sentir dolor y tratamos todos los medios posibles, ¿verdad? Está el camino corto y está el camino largo. Y constantemente escogemos el camino largo porque creemos que en ese no vamos a sentir dolor. Y muchas veces el camino corto es bastante doloroso, pero al final es más corto, ¿verdad? Es más corto reconocer que hemos cometido un error, sentir la consecuencia de ese error que cometimos, asumirla, sentirla en carne propia, ¿verdad? Y pedirle al Señor que nos acompañe en este camino corto va a ser mucho mejor que estar mitigándolo, ¿verdad? Con alcohol, con distraernos, ¿verdad? Constantemente de no sentir el dolor. Y se me recuerda lo que siempre cuentan, ¿verdad? El hecho de ir en el camino corto de no meternos a una deuda, ¿verdad? Ajá. Sino que ahorrarla o meternos en el extra financiamiento, que es un camino largo, largo, largo. Sí, son decisiones. Y el día de hoy me quedan estas conclusiones que esa enfermedad que está causada por el estrés, por el comer mal o por el ritmo de vida o por sedentario o no estar haciendo algún tipo de movimiento. Esto es una llamada de atención, es decir, sí, probablemente estoy teniendo necesidad de hacer un cambio o bien puede ser esa situación que me la han dicho una y otra vez, pues tenés un problema con el licor o te pones mal. Y tal vez lo he estado dejando pasar, ¿verdad? Una vez, dos veces, tres veces, como la historia que menciona aquí en Texas. Pero puede ser que sea cierto, puede ser que sea cierto. O estás ignorando tu dolor, es decir, está bien, yo estoy bien, hombre, no pasa nada, ¿verdad? Pero estás ignorándolo. Tal vez el día de hoy el llamado es ponle atención a ese dolor y como bien decía aquí Maki, es entregarle el timón al Señor. Yo no puedo solo, Señor, esta situación me sobrepasa. Y me gusta, en los libros de Estados Unidos le ponen mucho esa palabra de adormecedores. Muchas veces buscamos adormecedores como el licor, pero también las compras en internet, o tal vez la comida, sí. O muchas cosas que, en las que va nuestra atención, desahogo, ¿verdad? Para poder liberarnos de la atención. Sin embargo, préstale atención. El día de hoy puede ser una llamada de atención de parte de Dios diciendo, tengo que hacer un alto y tengo que volcar porque esto no puede seguir pasando. Recuerdo una vez iba manejando y vi una valla publicitaria y decía, lo normal es sentirse bien. Era un anuncio de una vez. ¿Sí? Pero fíjense que me llamó mucho la atención porque muchas veces nosotros comenzamos a llamar normal aquello que no es normal. Y es como, no, es que yo soy de los que duermen poco. Ajá. Es que fíjate vos que yo soy de los que... Y comenzamos a justificar y a normalizar conductas que en realidad no son saludables y que nos pueden llevar a tener problemas. Y leyendo un libro, vi una historia que me llamó la atención también porque llega una persona a visitar a un ranchero ahí y está el perro echado ahí, ¿verdad? En el porche de la casa. Y el perro estaba quejándose. Y entonces viene y le dice al ranchero, pero mire, ¿qué le pasa a su perro? Le dice, es que está echado sobre una tachuela. Ay, qué. Entonces le dice, pero ¿y entonces? Es que no le ha dolido lo suficiente como para levantarse. Oh. Y fíjense que me impresionó, porque es algo que nos recuerda a nosotros mucho y los pastores Méndez todo el tiempo nos están recordando cuánto dolor necesitas. Claro, o sea, ¿hasta dónde tenés que llegar? Seamos sensibles nosotros para llegar y decirle, ala, Señor, no. Mejor ahorita que duele poco, hagamos esto, ¿verdad? O sea, te pido y pasemos por el proceso. Y no le demos tiempo hasta que llegue a ser un dolor insoportable en el que ya no nos quede otra. Entonces creo que cuando nos habla aquí de dolor, siempre tenemos que percibir el dolor como algo bueno de parte de Dios, porque fíjense que hasta en lo físico, o sea, es espantoso. Yo recuerdo una prédica del pastor Ricky Marroquín, si usted la puede buscar, le digo, genial,
que habló acerca del dolor fue hace ya muchos años. Y él hablaba de esa enfermedad, no sé si se llama enfermedad, pero que no sienten dolor. Y sí, los problemas que traen, o sea, te llevan a la muerte porque no sentís dolor. Entonces, el poder entender eso y decir, no, señor, gracias porque me está doliendo. En lugar de decir, ala, qué feo, decir, señor, gracias. Porque si no me doliera, no me daría cuenta de que esto está mal. Y hacer algo a tiempo y verdaderamente permitirle al señor que entonces haya un cambio y exista una transformación. Y no normalicemos el dolor. Sí, yo creo que es importante también lo que menciona el autor con el tema de la crisis, la confrontación, ajá, y la catástrofe, uh-huh, ¿verdad? Que son señales. Sí. Y muchas veces van como en grado de intensidad. Sí, pero a veces nos hacemos de la vista gorda, es que dicen por ahí, que, ¿verdad? Y no queremos reconocer. Eso es lo que yo digo, o sea, qué tan necios tenemos que ser, ¿verdad? O sea, a nadie, bueno, miren, a todo el mundo ve la vida del otro y sí, es fácil decir, ay, qué bárbaro, ay, qué increíble, ¿verdad? Pero si tú ves tu propia vida, ¿hasta qué punto de necedad tenés que llegar para llegar hasta lo más profundo, ¿verdad? De hasta que el Señor tenga que llegar a la catástrofe, porque podrías parar, ¿verdad? En el nivel uno, ¿verdad? En el nivel uno, pero no, es como que querés insistir en tu necedad hasta llegar al momento donde de verdad se desbarata todo y no te queda otra que salir. O sea, ya no hay fondo, sino te toca subir para arriba. Entonces, ese es el problema. Yo me recuerdo nosotros cuando el Señor llega a nuestras vidas con mi esposo, ya cuando prácticamente estamos al borde de un divorcio, ¿verdad? Ya cuando era insostenible la situación de cómo tomaba a mi esposo, ¿verdad? A ese punto tuvimos que llegar para que rendirnos, ¿verdad? Para que el Señor realmente cambiara nuestras vidas. Y fue tal la desesperación de ambos que el Señor pues hizo un gran milagro, ¿verdad? Ya cabal ahora el 31, el día de Halloween, podríamos decir, fue el día que nosotros aceptamos a Cristo. Y entonces nuestra vida ya hace 15 años que cambió, pero tuvimos que llegar a ese punto tan desastroso, ¿verdad? Que ya se está por terminar tu matrimonio, para decidir cambiar. ¿Y cuánto nos hubiéramos ahorrado de dolor, ¿verdad? Si hubiéramos sido más inteligentes de antes. Entonces yo siento que, bueno, hay personas que son más necias que otras. Nosotros se ve que éramos muy necios, ¿verdad? Tuvimos que llegar a ese punto. Pero si usted es más inteligente, ¿verdad? Si usted sabe, hoy este programa le está hablando y el Señor le está hablando y se da cuenta de que hay situaciones a las cuales el Señor ya le ha venido hablando varias veces de que tiene que cambiar, pues tal vez hoy es el día de ese cambio. Tal vez hoy es el día donde a través de esto usted se dio cuenta como, wow, hoy sí el Señor ya me está dando como que la última chance antes de la catástrofe. Ricky, otra cosa que mencioné al autor que me parece muy interesante es que Dios no es el causante de nuestro dolor. O sea, Dios no disfruta vernos sufrir. Eso creo que nos hace sentir bien el entender que lo que hablamos, Dios es bueno y Él jamás se va a deleitar en que nosotros suframos. A veces Él permite ciertas cosas para que nosotros podamos cambiar, pero eso ya es diferente porque eso tiene un... de parte de Dios tiene un propósito distinto. Formativo. No es, ay, yo quiero que sufra, ¿verdad? Para nada. Dios nunca quiere que nosotros suframos. Dios quiere que nosotros podamos ir y permitir ese dolor para cambiar. Y nuestro productor... Werner es genial, ¿verdad? Ya me envió y se llama analgesia congénita, la enfermedad de cuando no se siente dolor. Y les recomiendo que lo busquen y vean videos de veras de lo que es una persona que no siente dolor y van a ver peligroso. Qué tremendo y peligroso es no sentir no dolor. Pero es eso, ¿verdad? Tenés toda la razón, Julio, y verdaderamente entender que es eso, Dios no se deleita en nuestro sufrimiento. Pero cuando permite algo, aprovechémoslo porque es para nuestro bien. Y quería mencionar que varias personas nos siguen escribiendo con testimonios del dolor que están viviendo a través del duelo, de la pérdida de un ser querido. Y bendecimos sus vidas y en el nombre de Jesús oramos porque el Señor llene ese lugar donde está, uh-huh, y consuele sus corazones. Miguel Soto, gracias por escribirnos. Alejandro Villagrán, que nos cuente también de la muerte de su padre y de su hermano hace algunos años, también cómo ha recibido el consuelo de Dios. Y este testimonio de César Citán, que también nos dice que él perdió a su papá por un secuestro. Por cierto, este fin de semana me hizo pensar en un episodio del
que se dio mundialmente, ¿no? De un jugador de la liga inglesa que tiene a su papá secuestrado y que anotó en el último minuto, pero por papá, ¿verdad? Porque en Colombia lo están buscando. Pero el Señor es su consuelo, el Señor es su consuelo. Gracias. Y también saludar, no quería dejar pasar también a Blanca Nieves, en Fajanes, que nos cuentan situaciones y en el nombre de Jesús clamamos porque la presencia del Señor llene sus corazones y llene sus familias y allá donde ustedes están, que sientan ese abrazo de parte de Dios. Y el autor también nos dice, si pudiéramos manejarlo, ya lo habríamos hecho. Dios, deja que Dios intervenga en tu vida y recibe la esperanza que necesitas. Quizás has intentado todo a tu alcance, ¿verdad? A tus fuerzas humanas y decir, yo ya lo intenté, no se pudo, y estás desesperado y no sabes qué más hacer. Quizás lo que necesitas hoy es dejar que Dios tome el control de esa nave. Así que yo quiero invitarte para que oremos juntos y le pidamos al Señor, le cedamos a Él el control, le cedamos a Él el timón de nuestra vida y que Él nos lleve a un puerto seguro. Señor, en esta mañana oramos y quizás venimos agotados, Señor, de haber intentado por nuestras fuerzas, así como aquella mujer, Señor, con flujo de sangre durante 12 años, intentó por todos los medios encontrar una solución y no lo encontraba hasta que llegó y tocó el borde de tu manto. Señor, hoy venimos y nos presentamos delante de ti y venimos y reconocemos nuestra necesidad de tu intervención en nuestra vida, de que tú tomes el control. No te queremos, Señor, como un tripulante de nuestra vida, no te queremos como el copiloto, sino que en esta mañana te pedimos, toma el control de nuestra vida, toma el timón y llévanos a un lugar seguro. Señor, sin ti estamos perdidos y hoy queremos reconocer nuestra necesidad de ti. Señor, que si queremos llorar, pero cerca de ti, a tus pies, sabiendo de que tú tienes cuidado de nosotros. Gracias, gracias porque nos amas. Gracias, Señor, porque nos perdonas. Gracias porque nos redimes y porque nos haces tus hijos. Señor, y queremos decir como el salmista lo decía también, que tú eres nuestro pastor y que nada nos faltará. Y tener esa confianza, Señor, que aunque pasemos por lugares tenebrosos o por lugares oscuros, tú tienes cuidado de nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y vamos a ir con el versículo del día. Y escuchen bien. Dice, no desdeñes la corrección del Señor. No te sientas mal cuando te reprenda. El Señor corrige al que ama, como lo hace un padre con su hijo amado. Esto es Proverbios 3, del 11 al 12. Así es, el duelo es el sendero de Dios al consuelo, ese camino para llegar al consuelo. El dolor es el antídoto de Dios para el autoengaño. Recuerde, Dios nos trae consuelo si decidimos confiar en Él. Yo quisiera dejarlos con una promesa, y esa promesa la encontramos en Salmo 51, versículo 17. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Creo que tenemos un minuto rápidamente para que nos digan qué se llevan de este programa. Pues me llevo de que el dolor no es malo, ¿verdad? De que es el megáfono de Dios que usa para nuestra vida. Y como les dije anteriormente, dejemos que Jesús sea el que lleva el volante de nuestra vida. Ricky. Yo quisiera decir esperanza. En el Señor hay esperanza. Y en el duelo y en el dolor podemos encontrar esperanza si la buscamos en el lugar correcto. Y yo también considero, deje de culparse, no podemos ver el tiempo atrás, pero sí podemos cambiar nuestro futuro si tomamos una decisión. El día de hoy, nunca es tarde para volver a empezar y el día de hoy es una oportunidad nueva que el Señor nos presenta. Hoy es un gran día para empezar en ese camino de la esperanza, aún en el duelo y en el dolor. Así que, por favor, no vaya solo, no vaya mal acompañado. Juntos les decimos, ¡vaya con Dios! ¡Bendiciones!